Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a Sufood. Hoy vamos a preparar un dulce súper delicioso, chocolate blanco con galleta Oreo. Una receta muy fácil de preparar con solo 3 ingredientes. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos galleta Oreo o galleta de chocolate relleno en crema, leche condensada versión casera que compartí en uno de mis videos anteriores. También puedes comprar la leche condensada comercial. Luego tenemos el chocolate blanco. Lo tenemos en esta presentación o también puede ser la que viene en forma de bloque. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Ahora para comenzar vamos a triturar la galleta Oreo. Colocamos en una bolsa Ziploc, podemos utilizar un rodillo para darle golpes o para aplastarlo haciéndole fuerza o simplemente con la mano lo vamos rompiendo a través de la bolsa. Una vez listo lo sacamos, solamente los trozos de galleta, no el polvo, porque eso va a afectar el color del chocolate blanco. Eso es un tip muy importante. Seguidamente en una olla ponemos a hervir el agua. Cuando esté hirviendo agregamos un bol con chocolate blanco. Lo vamos a ir revolviendo y esto se va a derretir muy rápido. Vamos observando hasta que veamos que esté totalmente derretido. En este momento vamos a agregar la leche condensada casera. Si no has visto el video, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Lo vamos a unir y lo revolvemos por unos instantes, aproximadamente un minuto, hasta que esté totalmente disuelto uno con otro. Lo sacamos de la olla y ahí vamos a agregar los trocitos de Oreo. Vamos a revolverlo suavemente, solamente pocas vueltas, suficiente para cubrir el chocolate blanco con la galleta, ya que si lo revolvemos mucho, el polvito de la galleta entonces va a cambiar color a nuestro chocolate blanco. Lo vamos a colocar en un molde ya previamente con un papel mantequilla y esto nos va a ayudar para que al momento que lo saquemos es mucho más fácil de desmoldar. Lo acomodamos un poco para que esté lo más plano posible y esté bien distribuido. Lo guardamos en el congelador por aproximadamente 2 horas. Y una vez listo, lo vamos a sacar. ¿Ves lo fácil que es? Quitamos el papel para los lados y lo cortamos al tamaño de su preferencia. ¡Y listo! Tenemos nuestro chocolate blanco con trocitos de galleta de Oreo. Riquísimo, súper fácil de preparar de manera casera, excelente opción para compartir con los familiares y con los amigos en un compartir o simplemente como postre en las horas de la tardecita. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!